alcaldes municipales, gobernadores, han manifestado ante la Procuraduría la inseguridad permanente que viven y la falta de coordinación y de apoyo a nivel nacional en temas de seguridad. Nosotros hemos hecho 22 requerimientos en lo que va transcurrido del año pasado y este. Varios los han contestado, otros no. El último que hicimos fue el de Cauca, porque ya fue apremiante y grave la situación. Ese lo respondieron, ayer nos llegó la respuesta. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros seguimos requiriendo y empezamos a hacer los traslados disciplinarios para mirar si hay omisión en el ejercicio y cumplimiento de la función por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en el país. Esto se dirige siempre, como debe ser respetuosamente, al ministro de Defensa directamente. No responde, esperamos que sea también respetuosamente, la viceministra de Veteranos, pero no importa la respuesta quién la firme, lo importante es el contenido. Y si el contenido no se atiene y la inseguridad sigue, nosotros seguiremos reclamando, exigiendo y haciendo traslados disciplinarios para que dentro del proceso disciplinario se tomen las actuaciones correspondientes. La población colombiana exige seguridad en virtud de que no se siente segura en este país hoy. Y la Procuraduría como órgano de control le exige en nombre de la ciudadanía a las autoridades, y en este caso al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública, que cumplan con su responsabilidad de entregar seguridad. No vamos a cejar en eso.